Isabel es una gente muy amistosa, es una gente servicial. Es la tranquilidad también que hay en el puerto de Isabela, en el pueblo de Isabela, que no hay en otro lado. Eso está ahí, el pueblo de Isabela es un pueblo sano. Isabelito, de frente de Isabelito de Chalco, Isabelito de que nace, que ya empieza a caminar, camina, como digo yo, en el bar. Que somos hospitalarios, que amamos la naturaleza y sobre todo pescar. El poblado costero de Isabela de Sagua se ubica al norte de la provincia de Villa Clara, formando parte del delta del río Sagua la Grande. Este poblado pertenece al municipio de Sagua la Grande, distante unos 19 kilómetros al sur. La península como accidente costero que acoge a este poblado se formó por la deposición de sedimentos en el transcurso de su historia geológica reciente. Su ubicación en la costa norte de la antigua provincia Las Villas y hoy en la actual Villa Clara determinaron que en el año 1844 quedara oficialmente fundado y abierto al tráfico internacional el puerto de Isabela de Sagua, en atención a su magnífica bahía y a las necesidades comerciales de la rica y extensa región central de Cuba. Se ubica en los 22.9403 grados latitud norte y los 80.0086 grados de longitud oeste. Tiene forma larga y estrecha, formando parte del realengo que originalmente se llamó Las Congojas en el año 1844. Su geografía está dominada por los paisajes acuáticos. Por el este, las aguas del río Sagua la Grande. En su desembocadura circunda el poblado. Por el norte y oeste, los mares poco profundos de la plataforma insular cubana. Numerosos cayos y cayuelos pertenecientes al subarchipiélago Sabana del archipiélago Sabana-Camagüey, que resguardan al poblado del mar abierto. Al sur, sureste y suroeste, los bosques de mangle rodean el poblado, adentrándose en la llanura costera. Por esta privilegiada geografía fue considerada Isabela de Sagua durante mucho tiempo como un puerto de primer orden, teniendo entre otras de escasa importancia dos salidas de inmejorables condiciones a la mar abierta que son Boca de Maravillas por el noreste y Boca de Sagua por el noroeste, siendo por la primera de esas bocas por donde entraban y salían los buques de travesía. En sus inicios el pueblo contaba con tan solo una calle, ya que la circulación en el mismo era mediante puentes de madera. Aquello daba la impresión de estar uno visitando una especie de Venecia caribeña, sin góndolas quizás, pero con agua por todos lados. Isabela de Sagua tiene un clima tropical de sabana. Hace calor todos los meses, tanto en la estación seca como en la húmeda. La temperatura media anual es de 28 grados y la precipitación media anual es de 544 milímetros. No llueve durante 194 días al año. La humedad media es del 78% y el índice de incidencia de rayos ultravioletas es de 7. Puerto, con sus cuatro espigones y sus almacenes, era la principal fuente de empleo que había en Isabela. Ahí trabajaban alrededor de 7 u 8 brigadas de braceros con su correspondiente transporte, grueros, las locomotoras. El puerto le daba una vida enorme a ese pueblo, una vida enorme.
Era una fiesta para los niños de esa época ver entrar un barco mercante a Isabela. Los niños se sentaban en la orilla y ver cómo maniobraban el barco. Su geografía también condicionó su actividad económica, la comercial. Desde su fundación y hasta mediados de los años 70, estuvo en primer lugar gracias al puerto, considerado uno de los más importantes de la región central de Cuba, que daba salida a la producción de azúcar, mieles, carnes y otros productos de la región central destinados principalmente a los Estados Unidos. Es por ello que se registra en la historia que el 13 de febrero del año 1858 se inaugura una de las primeras líneas de ferrocarril en Cuba, justo entre Isabela y Sagua la Grande, al circular el primer tren en el tramo comprendido desde este puerto hasta Sitio Grande. Otra actividad económica condicionada por su geografía es la pesca. Los mares que la circundan acogen un número considerable de especies comerciales, con destaque para crustáceos, mariscos, moluscos y peces. A pesar de sus enormes potencialidades naturales, la actividad turística ha dado discretos dividendos económicos al poblado, aunque se reconoce como el sostén futuro de la economía isabelina. Teniendo en cuenta que Isabela siempre ha sido un pobrecito que, no vamos a decir que todos los años, pero generalmente en alguna década, cualquiera siempre ha sido golpeada por algún huracán. Y entonces los isabelinos han ido adaptando eso. Se han ido adaptando eso y creando condiciones, dándole más altura a sus casas, etcétera, etcétera. En el caso mío particular, yo tuve la posibilidad, ¿no? No vamos a decir que todos la tienen, ¿no? Tuve la posibilidad, pues tengo una casa de placa y pude construir una habitación en alta para que no me pase más lo que me pasó con el huracán. Tuve pérdida dentro de mi casa, el agua dentro de mi casa subió prácticamente a la cintura. Isabela de Sagua ha sido a lo largo de su historia afectada en reiteradas oportunidades por ciclones y huracanes en verano, tormentas y frentes fríos en invierno que han provocado en no pocas ocasiones pérdidas económicas importantes y, lo más doloroso, de vidas humanas. El primer reporte documentado de organismos ciclónicos afectando a Isabela de Sagua data del 22 de agosto de 1852. En esta ocasión azotó el norte de Esquivel y siguió con rumbo oeste. El 27 de agosto de 1856 se registra el huracán que más naufragios provocó en Isabela y otros puntos de la jurisdicción. Desaparecieron entonces más de 30 embarcaciones, dejando grandes estragos en el poblado costero y también en Sagua la Grande. El llamado Ciclón de Sagua o el Ciclón del 33 llevó el luto a numerosas familias agüeras que se encontraban vacacionando en Cayo Cristo, donde desapareció todo vestigio de civilización, ocasionando 30 víctimas mortales. En 1985 pasa por el norte de Villa Clara el ciclón Kate, el día 19 de noviembre, afectando a Isabela de Sagua y sobre todo a la playa Ubero, la cual desapareció casi totalmente. Como resultado de esta situación y luego de una visita efectuada por el compañero Fidel a la zona, se decide la construcción del poblado de la Nueva Isabela, ubicado entre Sagua e Isabela en el sitio conocido como Santa Ana. Este poblado acogió a parte de la población isabelina que había perdido sus hogares o vivían en precaria situación habitacional. Interminable la lista de afectaciones, ya en pleno siglo XXI continuó aumentando. En el 2002, la depresión tropical 14 afectó a la región. Entre el 7 y el 10 de septiembre de 2017, el huracán Irma se ensañó con gran poder destructivo de vientos sostenidos entre 200 y 250 kilómetros por hora por toda la costa norte de Villa Clara. Isabela de Sagua sufrió entonces grandes daños. Las imágenes hablan por sí solas.
El poblado costero de Isabela y la Nueva Isabela, distante unos pocos kilómetros del primero, integran un consejo popular perteneciente al término municipal de Sagua la Grande. Su población se estima en poco más de 3.169 habitantes, existiendo cierta paridad entre el número de mujeres, unas decenas mayor que los hombres. Su población ha tenido un discreto crecimiento si tomamos como año de partida el 1950. A partir del año 2000 la tendencia ha sido decrecer. Con la revolución el número de mujeres ha superado ligeramente al de los hombres. Se estima que la población para el año 2100 llegará a tener similar nivel que en el 1950. Entre las causas que ha propiciado esta evolución negativa está la fuerte migración, que tiene, entre otras causas, la falta de trabajo en la zona y el deterioro de la economía nacional en sentido general. A partir del año 2010 se ha observado un decrecimiento importante de la población unido a su envejecimiento. En el año 2024 un porcentaje importante de la población ya tenía 60 o más años. La tendencia es al envejecimiento de la población, situación que caracteriza en sentido general a la provincia de Villa Clara. Desaparecer el puerto de Isabela, todas las empresas que habían en Sagua, como las bases de camiones, los almacenes provinciales, lo movieron para Santa Clara. Sagua se quedó sin industria. Prácticamente se quedó con las industrias nacionales, como la clorososa, la electroquímica, la caldera, la bujía. Todas las demás, todos los almacenes provinciales y todo eso fue movido para Santa Clara. Y Sagua se quedó prácticamente sin nada. Entonces hubo gran impacto en el puerto de Isabela. Por lo menos para el municipio de Sagua, que era uno de los municipios más industriales que tenía Villa Clara, o el país. El desarrollo alcanzado por la jurisdicción de Sagua la Grande y su auge en el comercio a partir del año 1840 hacen que se comience a manejar la idea de acondicionar el puerto de Isabela de Sagua con el objetivo de incrementar el comercio no solo con La Habana y Matanzas, sino también con el extranjero. Así, el 24 de noviembre de 1844 quedó aprobado por José María de la Torre, oficial encargado de la mesa del Departamento Oriental, que Sagua la Grande tuviera su tenencia de gobierno y un puerto en La Boca, hoy Isabela de Sagua. De esta fecha es la actividad económica fundamental del poblado de Isabela de Sagua, que ha estado vinculada al comercio y su puerto y que llegó a ser uno de los más importantes de la costa norte de Cuba. Entre 1975 y 1985, el puerto isabelino tuvo la mayor afluencia operacional de buques mercantes, oscilando esta entre 40 y 45 barcos anuales. En este periodo de evidente florecimiento de la economía cubana, las naves que entraban a puerto provenían fundamentalmente del campo socialista y también del resto de Europa, propiciando la entrada al país fundamentalmente de madera, fertilizantes de varios tipos y productos refrigerados, así como otros provenientes de la extracción desde Cuba de azúcar crudo, refino o sus derivados fundamentalmente. En el año 2004 la actividad portuaria aportara la cifra de 420.700 pesos de producción mercantil, teniendo una capacidad instalada capaz de generar hasta 1.5 millones de pesos al año. En el año 2023 y en el transcurso del 2024 podemos afirmar que la actividad portuaria en Isabela de Sagua
dejó de existir. La actividad pesquera ha decaído al disminuir la flota de barcos. Hoy solo están en activo 10 barcos de pesca, además de 30 que existían a inicios del año 2000. La baja manifestación de peces en la zona, la aplicación de artes de pesca obsoletas y muy agresivas con el medio ambiente, además de otros factores externos e internos, han propiciado el no cumplimiento de los planes ya de por sí bajos. En la actualidad, la propiedad no estatal, fundamentalmente asociada a la actividad gastronómica, ha tomado cierto auge, fundamentalmente la relacionada con el servicio de restaurantes especializados en alimentos provenientes del mar. Estos establecimientos han creado determinadas condiciones que los hacen muy atractivos al público que los visita y se ubican principalmente en la zona norte del poblado, muy cerca de la zona costera. Te puedo decir que de 767 viviendas que tiene Isabela, un 90% fueron reparadas. El pueblo en ese sentido sí evolucionó y se ve un trabajo y creo que en cuestión de viviendas hemos mejorado. Hemos también retrocedido en algunas cosas. Te puedo decir que también ha sido momentos muy, muy fuertes para el poblado, ¿no? Y realmente, por ejemplo, creo que no se ha avanzado lo que se ha querido en algunos lugares, como por ejemplo en el trabajo del poblado. Dependemos simplemente de la pesca como tal, la pesca profesional y la pesca deportiva, cuando Isabela realmente tenía un puesto que ocupaba más de 800 plazas y otra serie de trabajos que en el poblado existían que ahora no lo tenemos. Estamos viviendo momentos fuertes de escasez realmente, ¿no? Y nada, el isabelino es una gente que siempre está luchando. El isabelino es una persona, son personas que realmente tratan de sacar adelante todo lo concerniente al pueblo. La actividad turística a inicios de la segunda década del siglo XXI tuvo determinado auge, vinculado principalmente a las proyecciones de desarrollo turístico de la callería noroeste de Villa Clara, que se conoce como Región Sagua. Este territorio, poco explotado por el turismo, dadas sus potencialidades, superan cualquier expectativa, desde los recursos en la Isla Grande hasta la exuberante naturaleza de los cientos de cayos que protegen la costa y donde se ubican playas de gran esplendor. Considerando a la Isabela y su marina ya construida punto náutico, se puede llegar a los numerosos cayos y a sus vírgenes recursos naturales. Bueno, nos encontramos en Cayo Esquivel. Yo diría que es uno de los cayos de mejores valores naturales de toda la zona oeste. Digamos que para el uso turístico, ¿no? De la zona comprendida como el polo turístico de Sagua y toda esta zona norte de aquí. Este es un cayo que tiene, alberga en sí tres playas fundamentales. La playa de Esquivel, propiamente en la que estamos, una playa natural de arenas muy blancas, como pueden ver, de origen sobre todo coralino, las arenas, y también tiene la playa Roteño y la playa La Mulata. Como ven, es una playa de excelentes imágenes, excelente paisaje, de origen biogénico y arenas muy blancas. Sin embargo, ya necesita también de recuperación y rehabilitación y necesitamos también encaminar esfuerzos para limpiar la playa. Es decir, es una playa que tiene muchos residuales plásticos, está expuesta a la zona abierta del mar oceánico que nos circunda
y por lo tanto pues recala mucho plástico aquí a la playa. Hay mucho residual constructivo también que necesitamos ir recuperando, ir reacomodando en el cayo o en su disposición final, pero que ya están impactadas por la elevación del nivel medio del mar. Esas son playas que han ido perdiendo espacio de la berma, vamos a decir que es la zona emergida de la arena, y ya obviamente van a necesitar en tiempos venideros, tal vez no muy lejano, algunos proyectos de investigación que puedan potenciar la recuperación y rehabilitación de la playa, ¿sí? Aumentar su área de exposición solar a partir de cuencas submarinas cercanas que se puedan identificar, se puedan estudiar y puedan tributar las arenas necesarias con la granulometría necesaria para rehabilitar y recuperar un poco. Cayo Esquivel, vocación, sol y playa, además de naturaleza y náutica, distante 13 kilómetros por mar a La Isabela. Es, a no dudar, un importante cayo que puede incluso asumir turismo de estancia. Cayo Sotavento, vocación, sol y playa, además de naturaleza y náutica, distante 18 kilómetros por mar a La Isabela. Cayo Cristo, vocación, buceo, sol y playa, distante 17 kilómetros por mar a Isabela. Junto a Cayo Esquivel, se erige como uno de los dos más importantes territorios cercanos a Isabela, donde el turismo de naturaleza puede ser potencialmente factible. Otros valores naturales o artificiales de la región son instalaciones pesqueras en la zona, por ejemplo el centro de acopio de Marillanes y otras instalaciones que incluye la propia flota de pesca. Restos del barco Nicolis. Este barco terminó sus días navegables en el puerto de Isabela de Sagua y pasado unos años fue trasladado más afuera donde hoy se encuentra. Cayo Bahía de Cádiz, vocación, sol y playa, además de naturaleza y náutica, distante 4 kilómetros a tierra firme. En este cayo existe un faro construido en el año 1862 con 53.8 metros de altura sobre su base. Hueco Azul o Blue Hole, vocación buceo, a 15 kilómetros al norte de Cayo Bahía de Cádiz. Zona marítima entre los cayos Bahía de Cádiz y Esquivel. Vocación, pesca y buceo. En este territorio se ubica el refugio de fauna Las Picúas, Cayo Cristo, área protegida de significación nacional que conserva y protege numerosos valores naturales de la región. La propia Isabela de Sagua, poblado fundado en el año 1844, es a no dudar un centro cultural importante y de actividades náuticas, además de punto de enlace con los recursos mencionados anteriormente. Hasta hoy, el desarrollo de la infraestructura turística creada recientemente no ha aportado mucho a la economía del municipio y el poblado de Isabela de Sagua en la actividad se planifica con medidas para reactivar esta actividad, buscando, entre acciones, el establecimiento de alianzas entre otras formas estatales de producción y las no estatales
que permitan adoptar estrategias de desarrollo que involucren a todos los actores de la comunidad, siempre en función de lograr el desarrollo de un turismo de naturaleza, ambientalmente sostenible y donde la comunidad sea la principal protagonista. El desarrollo sostenible no se induce de arriba hacia abajo, se induce de abajo hacia arriba. Cuando existe la equivocación en el mecanismo de gestión o en la dirección de la gestión, eso nunca puede fructificar porque no hay coherencia, porque falla la integración. Y donde se excluye a la comunidad, nada fructifica. Entonces eso ha funcionado de una manera empírica por la fuerza de gravedad. Nunca se tuvo en cuenta que Isabela era diferente. No se tuvo en cuenta la idiosincrasia ni la historia de Isabela. Y para hacer transformación en la comunidad, para que las personas, los pescadores, puedan sentirse partícipes de la propia comunidad, hay que saber primero qué es lo que ellos quieren y sus necesidades. Y a veces, cuando en las tomas de decisión gubernamental, eso se obvia. Se vende el paquete que se hace la Feria de Turismo en Cuba, se decide crear el Hotel San Juan Reparado, el Palacio Arena, se decide crear la Marina, y entonces se hablaba también del descenso por el río de Desagua, que iba a estar dentro del paquete. No sé qué pasó, que aquello se quedó, pero al final fue algo centralizado, fue algo que tomó el Estado, el país, las direcciones centrales. A Isabel nunca se ha preguntado realmente conmigo. Nosotros cuando en Irma tuvimos algunas experiencias positivas y algunas experiencias negativas. Puedo hacer una anécdota, por ejemplo, en la entrada, en el terreno que hay a la derecha, cuando nosotros entramos acá al pueblo, una esplanada muy grande, ahí queríamos hacer un parque infantil, pero un parque con las características de lo que desea el isabelino y cómo hacerlo según las características de ese terreno. Ya inmediatamente estaban haciendo un parque como que hicieron en Caracas. No puede ser. Entonces ahí fue cuando intervino la universidad, donde hizo un proyecto muy bonito, pero partiendo de las opiniones de los isabelinos, que al final nunca se llegó a lograr. Todas las consultas que se han hecho con la población, al final no se llegan a ejecutar. Y las que se han ejecutado no tienen nada que ver realmente con lo que la población quiere. No ha habido una estrategia de gestión integrada, coherentemente conducida con todos los actores que tienen, que existen allí y que mucho pasa por el manejo integrado, ambiental integrado, de la zona costera. ¿Cómo no? Mira, cuando Caballero estaba el año pasado, en varias oficinas me mandó a buscar, porque recibía visitas que venían por turismo, ¿no? El turismo nacional. Y muchos se quedaban asombrados. Yo les contaba de Isabela, cómo se fundó, cómo llegó a ser Isabela, de que no siempre una carretera. El primer transporte que tuvimos fue el río, que después fue el tren. El vínculo con el embarcadero. El segundo tren que funcionó en Cuba fue el de nosotros, Cabo Isabela, ese pequeño tramo de 17 kilómetros. Y el turismo tiene una gran responsabilidad. Yo pienso de que el hecho de que la Marina haya pasado de la dirección de Varadero a tener su propia dirección aquí nos va a ayudar. Porque deja de ser un actor extraterritorial para convertirse en un actor de casa. Pero te sigo insistiendo en la importancia que tiene el liderazgo en la conducción de todos los procesos que puedan promover allí la gestión, y te vuelvo a repetir, del desarrollo del turismo local sostenible. Porque no se justifica que tenga una instalación taponera y nada más que puede ingresar 24 millones. Esto está para más de 24 millones. ¿Entiendes? ¡Bus! Para más de 24. ¿La gente tiene su público todavía? Yo estaba hablando el otro día, la gente dice, no, que mira que se ha perdido dinero aquí, no se ha perdido dinero, que no se ha perdido ese tiempo.
que ya hay una decisión, que hay que hacer dinero, el país necesita dinero y tiene que ser con mercado interno. Claro, yo sé que eso allí alrededor del ranchón va a llevar un trabajo duro con parte de flora y fauna de nosotros, porque se crece un nivel de limpieza, porque el mantenimiento ha generado mucho desecho y esas cosas ahí, hay que recoger bien aquello, cómo lo va a trasladar, dónde lo va a poner, todas esas cosas. Por ahí está la proyección de futuro. La comunidad, aun cuando esté capacitada, necesita un líder que impulse, que abra puertas, que identifique oportunidades, que sea capaz de comunicarse. ¿Entiende? El líder no lo puede todo. Y ahí es donde entra la competencia que hay que formar en la gente para que puedan aprovechar esas oportunidades. Yo estoy de acuerdo, pero también hace falta ese gestor que va más allá de Isabela, del destino Sahuala Grande, que mira, que le dé a Sahuala lo que le toca. La gente tiene una sensación, no sé, innata, humana, de que le gusta comer arriba el agua. Cuando la gente está aquí, lo que la gente gusta comer es arriba el agua. Yo estoy aquí en tierra, pero yo no siento lo mismo comerme un plato de arroz con pescado aquí que en Piloto. Que yo te ponga aquí un yate arriba el agua y tú te lo comas. Claro. Y es el mismo arroz con pescado. El mismo. La sensibilidad es diferente. Entonces, ¿qué me dijo él? Tenemos que mandarte para aquí, que ya eso lo hablamos también. Un pontón, un barco. Que estaba decidido ya, no sé para dónde cogió, porque no me corresponde, pero estaba decidido que habían dos yates que el ministro había indicado que vinieran para acá. Como el paseo marinero, no sé si tú estabas en el paseo marinero en Barabé. Sí. Como el paseo marinero, ¿sí? Unos yates que ya están desactivados y acondicionados como si fuera unas cafeterías, eso para tu dar un servicio. Caballero me habló de eso también. Ajá, eso está. Que cuando tú tengas eso, tapes lo visual, tenga el servicio del CAE, potente el servicio aquí. A la gente de la casita, yo visito a la gente de la casita y conversamos los gerentes de las casitas y hablamos. Yo antes veía, desde el punto de vista de marketing, de estas cosas, decía, si yo potencio el servicio, le robo los clientes. Pero ellos tienen una visión del marketing diferente a la mía. Ellos me dicen, nosotros estamos locos que tú potencias más, porque me jalas más gente para que coman ahí, coman aquí. Yo no me preocupo, yo si aquí no viene nadie, si por ejemplo mi gente tiene una guagua, voy a una guagua. El turismo ahora sí, claro. Porque ese es el que va. Claro. Ese es el que va. Aquí nos recibieron cuando en Bujeo nos dieron un café, no me recuerdo que era un café especial. Pero ahogado le pusimos, pero con helado. Porque bueno, partiendo de lo que se oferta acá, quisimos que bueno, a modo de. Fue algo que aquel día como que ignoramos. Y bueno, sí, con respecto a lo que usted me estaba diciendo, efectivamente, este local acá es de un muchacho que por mucho tiempo fue isabelino, cubano y revolucionario, porque fue dirigente en la pesca. Y bueno, todo fue. Y entonces él siempre pensando en ayudar a su pueblo, porque fíjate que esta propuesta se la han hecho en diciembre de lugares y sin embargo, donde quiere tenerlos aquí en su pueblo. Lo ha hecho con el fin de que el isabelino tenga. Un lugar bonito, sí. La propiedad estatal debe prevalecer siempre. Así empezamos. Nosotros tenemos que abogar porque lo estatal sea lo que prevalezca. Es decir, lo que sí tenemos que ayudar, darle un impulso a algunos decisores, tomar decisiones para que nosotros como estatales podamos hacerle competencia a esos mismos pueblos. Negocio particular que se pueda hacer. El mismo muchacho, la posta médica estaba en carencia de algunas cosas y entonces él hizo una. Hicimos arquito aquí y le donó al policlínico un aparato de presión, dos aparatos de presión, dos glucómetros y algunas lámparas recargables para cuando se fuera la corriente, que tú sabes que tenemos. Entonces lo donamos. A
entonces el 24, que tú sabes que es bueno, noche buena, hicimos una fiestecita nosotros acá. Y por ahí hay unos muchachitos que tienen su poquito de ese. Y los invitamos, le llevamos a los médicos la comida. Hay un señor que también estaba por acá, que está medio jorocupo, pero bueno. Y también le llevamos su comidita. No lo dejamos sin comer a nadie. Y todos los niños que pasaron por ahí, se les dio lo mismo que teníamos nosotros que hacer. Buena fe por delante y amor a Cuba, puertas abiertas. Todo el que quiera aportar para que los isabelinos vivan mejor y ese pedazo de tierra bendita vaya para adelante, puertas abiertas. El que haga lo contrario no merece estar, chico. Porque aquí estamos para sumar. Sumar con la buena fe por medio. La mala fe si te saca de la jugada. Pues que Marina podemos coexistir los dos y aprovecharnos mutuamente los dos. Por ejemplo, nosotros tenemos el recurso marino que al turismo le hace falta para sus ofertas. Y el turismo a su vez vendría a complementar con el dinero que a nosotros nos hace falta para poder seguir elevando nuestras producciones y nuestra unidad empresarial de base. Enano, por ejemplo, ¿por qué no un turista puede salir en un barco con nosotros a ver cómo se coge la langosta, que después se la van a comer en la mesa? ¿Por qué no puede el centro de acopio mío, no sé, albergar una familia turista que quiere estar 3 días viendo cómo se trabaja la langosta? Los sistemas de cómo hacerlo, es decir, ya eso está montado digitalmente, ¿eh? ¿Cómo hacerlo? Si tú solicitas, creo que son con 72 horas antes, hay que ver después, refrescar bien el documento que se va a conformar para eso. Solicita 72 horas antes. Algo de permisología. Exacto. Que vas a salir con los carnets de entidad, las personas que tú vas a salir, pam, pam, y ya. Y salir, ¿me entiendes? Cuando se comienza a hacer el callo, hubo muchos problemas con Guarda Frontera para mover el personal que iba a construir. Y a veces fue hasta niveles de ministro y de direcciones centrales porque no dejaban salir. Y entonces eso es uno de los grandes problemas que tiene Isabela es, en cuanto al turismo. Es el problema del control que tenemos nosotros con Guarda Frontera. El principal freno que hay siempre son las salidas al mar. ¿Ves? Hay que cambiar esa mentalidad de que el isabelino pueda salir en su embarcación con un turista y llevarlo a pescar, a realizar actividades náuticas de buceo contemplativo, de tirar fotografía en los cayos. Esa mentalidad hay que cambiarla. Y siempre fue Guarda Frontera, siempre ha sido un alimentante en cuanto a todo este problema de callerías, de turismo. Es una cosa que limita el proceso de tanto turista como otras cosas. Y entonces te trae problemas, como tú decías, te trae problemas porque hay veces que ya tú tienes todo preparado, tienes una inversión, tienes la gente que van a salir y no pueden salir. ¿Qué se le dice a esa persona? ¿Qué se le dice? ¿Qué se le explica? Hace falta es que haya más cosas para la juventud, que no sea como las otras cosas que estaban sucediendo con la delincuencia, que haya más cosas importantes como trabajo, cosas que llamen a la juventud aquí en Isabela. Eso es lo que hace falta. Puede ser algo sustentable para el pueblo de Isabela, porque prácticamente aquí ya nosotros aquí no tenemos centros de trabajo, nosotros tenemos aquí prácticamente la marina y algún establecimiento de la gastronomía, del comercio. Con eso mismo que se hizo en el Cayo, dar un poco más de prioridad a esa parte ahí y quitar un poco de trabas y de cosas que no que están. Porque yo hice el Cayo, nosotros mismo vamos en este barco ahí a veces a cumplir una tarea con ellos también, de llevarme material y eso de construcción porque ahora se está reparando y vemos la belleza que tiene esa playa y todo lo que se puede explotar, no solo esa, y para acá también, cosas que se han dejado destruir. Que... Y aquí estamos, estoy aquí en la pesca, volví a mi raíz. Esperando en un futuro que la Marina vuelva, que coja su auge, porque el turismo en este país y mayormente aquí en Isabela es lo que da. Nosotros claro que tenemos que desarrollarnos y tenemos que estar dentro de la naturaleza como tal y el cambio climático claro que nos agobia mucho y realmente
yo soy de criterio de que la Isabela no puede ser una ciudad, no podemos invertir en ella como para crear una ciudad allá. Que nosotros, para desarrollar el turismo, creo que Isabela es muy importante. Es muy importante que permanezca ahí para los turistas, ¿verdad? Para una porción muy pequeña de la población que siempre va a estar ahí, y a nosotros, es decir, al país, al municipio de Sabana Grande, sobre todo, bueno, le va a interesar mucho. Isabela está en un momento de estancamiento, vaya, lo veo a una Isabela ahora esperando como que alguien nos ayude a salir de este bache, que la tienen no solo Isabela, Cuba, lo tiene todo el mundo, pero nosotros tenemos perspectiva y tenemos condiciones para salir de eso. Puede ser atractivo, por ejemplo, ver los isabelinos entrallando paños, preparando artes de pesca. Puede ser atractivo ver el isabelino viendo las ostras de ostión, brindando el cóctel de ostión, viendo el isabelino freír el clásico pan con minuta. Pero lo que las terrazas han hecho con el tabaco, los mogotes, la calidez de su gente, mira, nosotros lo hacemos aquí con la pesca, con las tradiciones pesqueras, con esa actividad náutica, en la que también hay que ver a Cayo Esquivel como un gran atractivo, como se puede ver al Blue Hole como un gran atractivo. Entonces nosotros tenemos en las manos el diseño de un producto turístico integrado que da mucho más. Es que Isabela hoy se está perdiendo. Sin Isabela no se hace algo, se busca. Isabela lo que queda es la pesca, reducida. Isabela no tiene Meler, Isabela no tiene puerto. Isabela ha tenido una cantidad de personas que se lo han ido. Hemos perdido mucha juventud. Isabela hay que rescatarla, hay que buscar algo que motive el isabelino. Algo de trabajo, algo que cambie la vida del isabelino en cuanto a interés al trabajo. Y tiene que ser el turismo, es lo único.